Привіт, Оля! Це Настасія, і я на цій класі осенцінювала з пронобрис персоналіс в Україні. Entonces, я significa yo. Я. Es última letra del alfabeto y también pronombre personal. Я. Ты significa tú. Ты. Він es él, він, и ella es вона. Вона. Ми, nosotros, ми, ви, vosotros, pero también usted. Vosotros y usted es ви. И вони, ellos, вони. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, como decimos, estoy en casa. Es de verbo ser y estar en ucraniano no se usa en presente. Entonces, muy fácil, solo dices yo en casa. Porque pronombres en personales sí que se usa, porque en español muchas veces se puede no decirlos, pero en ucraniano hay que decir. Por ejemplo, quieres decir, eres el doctor. Tú, doctor, se dice así. Ты лікар. Ты лікар. Él está feliz. Він щасливий. Él feliz. Він щасливий. Ella está contenta. Вона радісна. Вона радісна. И, por ejemplo, nosotros somos ucranianos. Ми українці. Ми українці. Vosotros o usted, por ejemplo, está en escuela. Vosotros estáis en escuela. Ви в школі. Lo mismo para preguntar. Solo decimos otra intención. Ви в школі? O para confirmar. Ви в школі. І última фраза, por ejemplo, вони учні. Ellos son alumnos. Es todo por hoy. Papa! До зустрічі!